Enchilado o papa frita. Vamos a ver, público, partido típico de Salvador que conozca. A tu hijo. Nada. Guatol de lote. Eso. Eso. ¿No? Pupusa no es una comida. Ok, vamos a ver. Vamos con la con el capitán. ¿Cómo? Jackson. Ahí está. Jackson, vamos a ver, capitán. Usted y su equipo nos dicen que uno de los platillos típicos de El Salvador más comunes es enchiladas. Veamos con producción si las enchiladas se encuentran en los altos identificados. Y si sí se encuentra en el segundo lugar con 26 puntos. Nosotros que andábamos buscando son los tamales, no importa de cualquier tipo de tamales, atoles y también lo que acabamos de comer que son canoas. Así que la familia Modelo, la familia Menjivar, ¿se lleva cuántos puntos? Nada más y nada menos que 59 puntos. 59 puntos. Y comenzamos con la familia Barrientos ganando esta pregunta. Ahora vamos a ver, familia, ¿primera vez que se encuentran perdiendo? No. No, ya habían empezado perdiendo. Ok, no pasa nada, porque todavía estamos con los puntos que son simples. O sea, en los dobles o en los triples todavía pueden remontar. Así que no pasa nada, dice la familia de San Isidro. Y vamos a pasar a la siguiente pregunta. Y como ya saben, decimos ¡a jugar! Vamos, Canelita. Ok, vamos a ver. Tiene que estar al centro. La primera que toque tiene la oportunidad de contestar. Dice la pregunta a continuación. Frases que le dices a tu pareja. Ok, la familia Barrientos. Familia Barrientos. El micrófono estaba por aquí. Ok, familia Barrientos. Frases que le dices a tu pareja. Mi amor, bebé. Una sola. Mi amor. Una sola. Mi amor. Ok, ¿está lista? Mi amorcito. Y está en la segunda posición. Por lo tanto, vamos a esperar a Canelita. Aquí, por favor, en su posición. Vamos a esperar a Canelita a ver si ella nos dice la número uno. Y la pregunta es: frases que le dices a tu pareja. Bebé, bebé, ¿está en la lista? Tercer lugar con 15 puntos, por lo tanto nos vamos a jugar con la familia Barrientos. Vamos a ver, cebollita. Frases que le dices a tu pareja. Te amo. Te amo. Está en la primera posición, te amo con 30 puntos. Ahora vamos con la bruja Jenny. Frases que le dices a tu pareja. Mi amor. Mi amor. Lamentablemente cuando está no está concentrada, esa fue lo que dijo ella. Vamos a ver, primer strike acumulado y vamos a ver acá con el capitán Jackson, padre de familia. Frase que le dices a tu pareja. ¿Cómo repita? Mi vida. Mi vida, ¿está en la lista? No, segundo strike. Vamos a ver. Depende de la recia. Mientras tanto, la familia de San Isidro empieza a formular el robo de puntos. No puede hablar ahí la familia. Posible robo de puntos. Camila no puede hablar. Camila no puede estar hablando, ya están viendo en producción. Vamos a ver. Frases que le dices a tu pareja, depende de la recia. Mi cielo. Mi cielo, ¿está en la lista? No está. Por lo tanto, vamos a ver si la familia de San Isidro roba los puntos de la familia Barrientos. Y ustedes tienen una respuesta, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Qué diría Bruno a Pepsita? Te quiero mucho. ¿Te quiero? Corazón. Corazón. Mi príncipe. Mi príncipe. Ustedes, público, ¿cómo le llaman a sus parejas? Mi vieja. Mi princesa. Mi vieja. ¿Cómo? Mi ¿cómo? Mi mi niña bonita, mi princesa. Se me acabaron los dedos ya. Mi precioso. ¿Cómo le dice la Camila? No, ¿cómo? Ok, vamos a ver, ya escucharon muchas respuestas, hay muchas maneras cómo llamar a su pareja, pero aquí lo que cuenta es lo que 100 salvadoreños encuestados respondieron. Estamos buscando dos respuestas más. Si usted me dice
una de esas dos, ustedes logran robar los puntos de la familia Barrientos. Así que le preguntamos a la capitán Sandy, ¿cuál es una de las frases que le dices a tu pareja? Cariño. Cariño. Vamos a ver, redoble, por favor. Y me dice producción, si cariño se encuentra en la lista. ¿Y? ¡Sí se encuentra, cariño! Así que, por favor, modelo, cuéntenos cómo se pone esto. Okay. Ah, pues cierto, la otra que pasaba era gordo o flaco. Mi gordito, mi gordita, mi flaca, mi gordita. Ay, qué cursi, ¿verdad? Pero así se llama. Yo como que estoy de gordo y flaco, ¿eh? Como me dicen. Mi viejo, le dice. Ok, en esta segunda ronda lograron hacer un total de... ¿Cuántos puntos? 76 puntos. Tanto la familia de San Isidro se pone adelante por 17 puntos. Ok, la familia San Isidro toma la ventaja y ahora vamos a la ronda de dobles. Puntos dobles. No se me duerma, no se me duerma, modelo. Ok, vamos a la tercera ronda que vale en dobles. Y decimos ¡a jugar! Ok. Palabra, mejor dicho, pregunta de salvadoreños, que solo los salvadoreños conocemos. Y más que todo, los que han emigrado, los que viven fuera de nuestro país. La pregunta dice así. Menciona las cosas que un hermano lejano extraña más de El Salvador. Vamos a ver. Primero tiene la oportunidad la familia de San Isidro. San Isidro. Sus seres queridos. ¿Lo tienen por aquí? Exactamente, la familia. Por lo tanto, número uno, nos vamos a jugar con la familia de San Isidro por los puntos dobles. Veamos. Caperucita Roja, dígame, los salvadoreños, el hermano lejano que emigra a otro país, ¿qué es lo que más extraña de El Salvador? La comida. La comida, está producción la comida. Correcto, número 2 con 30 puntos. Vamos a ver, capitán, tiene la oportunidad usted de... Ah, por cierto, estamos buscando 4 respuestas probablemente. Solo 4. Llevan 2 y 0 strike. Todavía tiene una buena oportunidad de lograr completar los puntos dobles. Vamos a ver, menciona cosas que un hermano lejano extraña más de su del país de Salvador. Las fiestas o costumbres de su país. Las fiestas o costumbres de su país. ¿Está la fiesta o costumbres de Salvador? Primer strike. No, por lo tanto, primer strike. Y pasamos con Canelita. Canelita, dígame, no se vale preguntar. Canelita, cosas que un hermano lejano extraña más de Salvador. A sus amigos. A sus amigos. Producción. Sí, se encuentra en la lista número 3 con 15 puntos y nada más falta un punto y tienen un strike. Así que tienen 2 oportunidades de error todavía. Vamos a preguntarle a Sol. Sol, dígame usted cuáles son las cosas que un hermano lejano, un salvadoreño, extraña más cuando se va. Ya puede ser su playa. Las playas. Producción, se encuentra las playas en el... ¡Sí está! ¡Por tanto! ¡Para la familia de San Isidro! Y esto se pone... Voy a ponerle 2 papas. Ok. Ok. Modelo, por favor, explíquenos cómo se pone esto. Puntuación perfecta. Puntuación perfecta. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Bien, pero tiene un total de... 176 puntos. Ay, 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 modelo, ¿qué le está pasando? 176 puntos. Y todos le decimos fuera. Todo el día. Esta modelo ha puesto una y otra excusa. Ahora escúchenla bien lo que está diciendo. No es fácil, no es fácil. Por uno dice que hoy. Viejo, siento que
Juan, por Lula le echa la culpa hoy. A Juan le echa la culpa. Lula me distrae, cama. A mi hija le echa la culpa. Lula, venga para adelante. Qué mala. Qué usted mala la distrae. Salido para la matemática, para la lógica. Y para raro va. En esas preguntas no se hicieron la patria. La patria. Vamos a los puntos triples. Que dice además del país. La mexicana quiere tomar su lugar, dice, porque ella ni siquiera para. Ay, la quisiera ver aquí. Ok, vamos a la tercera, perdón, cuarta pregunta de esta ronda. Y de acá, puntos triples, correcto. La familia, escuchen, familia Barrientos. Si ustedes logran esta ronda perfecta, logran acumular 300 puntos. Eso quiere decir que se pondrían 359 puntos contra 276. Por lo tanto, le pueden todavía dar vuelta al marcador. Familia de San Isidro, si ustedes dan un punto perfecto, perfecto o lo que sea, con cualquier cantidad de puntos que acumulen, si ganan esta, ustedes automáticamente se llevan el primer punto de la noche o de la final. Y los primeros $500. Vamos a ver. Bueno, seguimos con la cuarta ronda y vamos con los cuartos participantes y decimos ¡a jugar! Ok. La mamá puede ser. No alcanza. Atrás la mano, no alcanza. Ok. Esto es algo sencillo de responder. La pregunta dice así: algo que a ellos se encuentra en los drenajes de las ciudades. Vamos a ver. Familia de San Isidro. Algo que haya en los drenajes de las ciudades. ¿Qué es lo que encontramos?